Hoy os traigo malas noticias. Más bien preocupación. En los mercados siempre se dice, compra el rumor y vende cuando las noticias. Esto es una frase bastante común entre los traders, ¿no? Siempre se dice, cuando hay un rumor de que algo va a ocurrir, compra ese activo y cuando ocurre ese evento, vende. Entonces me he dedicado un poco a estudiar las noticias de Bitcoin, cripto, todo lo que está ocurriendo en los mercados, en la economía, en los países. Y me ha dado que pensar. De hecho, me ha dado bastantes razones para pensar que lo que está ocurriendo actualmente podría confirmar la tesis que hablábamos en un vídeo anterior, en el que discutíamos por qué podría ser que estuviésemos en un mercado bajista, un bear market en Bitcoin, y que no suban a corto plazo, incluso a medio plazo. Mucha gente piensa que Bitcoin solo va a seguir subiendo, pero ¿y si no es así? ¿Y si estamos equivocados? ¿Y si no queremos admitirlo? Entonces, me he dedicado un poco a estudiar lo que está ocurriendo. Como sabéis, en los mercados, en la vida, en la economía, en la política, siempre hay ciclos en cuanto a noticias, ¿no? Hay ciclos y hay temáticas que se repiten. Y la verdad es que todas las noticias buenas, positivas, que podían ayudar a Bitcoin para seguir subiendo, ya han ocurrido. Instituciones, empresas comprando Bitcoin, Tesla, PayPal, Square, países entrando a Bitcoin como El Salvador, otros países de Sudamérica también apoyando, la gran conferencia de Bitcoin en Miami, todo eso ha ocurrido. Sin embargo, no hemos visto el precio subir. Entonces, ¿qué más podría ocurrir para hacer que el precio suba? Cuando tenemos a Elon Musk, que ha confirmado de que Tesla aún no ha vendido, está por ver. Cuando tenemos empresas como MicroStrategy que siguen comprando cientos de millones de dólares en Bitcoin. Cuando tenemos países que adoptan Bitcoin y el precio no sube. Entonces, ¿qué más podría pasar? ¿Cuál sería el evento catalizador que nos devolviera a los máximos anteriores de hace 2 meses de 60.000 dólares y nos ayuda a subir el precio? Porque todo lo que podía ocurrir ya ocurrió, ya está analizado en el precio, ya está considerado en el precio, está pricing, como dicen en Wall Street, y no veo más razones por las que subir. Sin embargo, si te dedicas a ver qué está ocurriendo en la televisión, noticias, periódicos, todo tipo de media, las noticias son bastante malas. Entonces, todo esto me da más razones de peso para confirmar de que la tesis bajista sigue en juego y que puede seguir así. ¿Vale? De hecho, hablando del evento de Miami, de la conferencia de Miami, ahora resulta que la mayoría o mucha gente que fue a ese evento se ha contagiado de COVID y lo han considerado un super spreader. Así que veremos qué pasa. Entonces, juntos quería analizar un poquito las cosas que están ocurriendo, ¿no? Es como si este ciclo de cosas positivas, noticias que empujaban el valor de Bitcoin hacia arriba hubiese acabado y ahora estamos hablando de cosas que solo lo empujan hacia abajo. Incluso cuando la gente quiere comprar, solo lo empujan hacia abajo, ¿no? Entonces, me dediqué a pensar un poco y dije, ¿cuál podría ser el próximo Black Swan evento cisne negro que destruiría Bitcoin? ¿Vale? ¿Qué es un evento Black Swan, un cisne negro? Es lo que vimos el año pasado, por ejemplo, en 2020 con el COVID. Algo que nadie espera, es un evento que nadie en el mercado está esperando, ningún analista de mercado lo espera, nadie piensa que va a ocurrir porque no es probable que ocurra, de repente ocurre y destruye un activo, un mercado, una economía, países enteros. COVID fue un buen ejemplo. Tal vez no tengamos algo tan grande como COVID, pero ¿cuál sería aquella noticia o evento que destruiría el valor de Bitcoin? Y eso es lo que vamos a analizar en este vídeo. Si eres nuevo, bienvenido. Si ya nos sigues, bienvenido de vuelta. Y si eres nuevo, suscríbete para no perderte todos los análisis, noticias y eventos que discutimos en este canal. Y para que estés informado de los próximos movimientos del mercado de cripto, mercados en general y todas las cosas que analizamos.
Entonces, ¿cuál podría ser un evento Black Swan, cisne negro, que destruyese Bitcoin? Imaginaros que de repente, igual que hicieron con el tabaco, con el alcohol en Estados Unidos, se dedican a aplicar un impuesto extra sobre cryptocurrency. Eso sería un evento Black Swan, algo que nadie espera, algo que afectaría al mercado de forma muy negativa, algo que disminuiría el trade y que haría que muchos inversores pues no comprasen tanto o no estuviesen tan activos, con lo cual el volumen disminuiría, ¿vale? Seguramente muchos inversores institucionales, hedge funds, fondos, empresas, dejarían de comprar. ¿Es probable? Bueno, podría ser probable. Sí que es cierto que la administración actual, Biden, sigue hablando de Bitcoin, sigue hablando de regular, sigue hablando de implementar más regulación. Justo ahora teníamos la cumbre del G7, de los 7 países más influyentes del mundo, bla, 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 ricos, etc. Y una de las cosas que querían discutir era cryptocurrency, Bitcoin, cómo esto ha afectado a hackeos, cuando les hackearon todo el sistema de distribución de gasolina en Estados Unidos, cómo esto está impactando a los mercados y cómo esto les afecta a sus monedas. Estamos hablando del impacto al dólar y al euro. Así que imaginaros que durante el G7, que está ocurriendo estos días, deciden implementar alguna medida que de repente para el mercado. Estamos hablando de potencial impacto muy negativo a cripto. La realidad es que hay muchos países que han empezado a banear Bitcoin y cripto. El último ha sido Tailandia, que ha decidido banear lo que llamamos los meme coins, como Dogecoin, otros tokens, los NFTs, que son pues aquellas obras de arte que se venden de forma digital. Tenemos a Holanda hablando de también implementar nuevas regulaciones e incluso prohibir criptomonedas. Y luego una serie de países en el mundo como India, como Irán, bueno, un montón de países que no interesa a nadie, pero que siguen baneando Bitcoin. A ver, ¿cuáles eran estos países? Sí, India, Bolivia, Ecuador, Algeria, Nepal, Corea del Sur, ¿vale? Ha prohibido a todas esas monedas privadas como Monero. Corea del Sur es una gran potencia. Qatar, Egipto, Bangladesh, bueno, la lista es larga, ¿vale? Entonces imaginaos que grandes potencias como Estados Unidos, Europa, Inglaterra, Francia, países que están en el G7 deciden tomar algún tipo de medida. Eso sería un evento catastrófico que podría ocurrir en los próximos días, próxima semana. Debemos ser conscientes, ¿vale? ¿Qué más podría ocurrir? Bueno, sabemos que hay un montón de hackers en el mundo del blockchain. Hasta ahora nadie ha sido capaz de hackear Bitcoin. ¿Y si alguien hackease el network de Bitcoin, de repente crease otro Bitcoin dentro del blockchain de Bitcoin, tomase control de la infraestructura, del network? Ya sabemos que es algo descentralizado, no hay una sola persona que tenga el control de Bitcoin, es una red de gente, que son los miners, que lo mantienen fuerte y que nunca antes Bitcoin ha sido hackeado. Pero, ¿y si lo fuese? Eso destruiría no solo Bitcoin, sino todo el mercado de criptomonedas. Porque si Bitcoin cae, el resto cae. Y bueno, podemos pensar, eso nunca ha ocurrido o no va a ocurrir ahora. Pero es cierto que antes Bitcoin era un poco una broma y que ahora Bitcoin es algo mucho más importante. Con lo cual, hackers, algún tipo de ente como un país, una institución, algún grupo poderoso, tendrían más incentivos que nunca en hackear algo como Bitcoin y tomar control de la infraestructura. ¿Vale? Teniendo en cuenta que el precio está altísimo y que hay muchísimos países involucrados, muchísimo dinero, ¿vale? Estamos hablando de un market cap de casi 2 trillones, pues hay más incentivos para hackearlo. Algo que nunca ha ocurrido, pero podría pasar. Eso sería un evento Black Swan, cisne negro,
desastroso. Estamos hablando del final de todo cripto. ¿No lo crees? Luego, por otro lado, tenemos los bancos centrales, los cuales están muy asustados con criptomonedas, porque obviamente pues, les afecta, ya que ellos no tienen el control, como es el dólar, el euro. China ya empezó a banear el mining de Bitcoin en China, porque ellos quieren impulsar su yuan digital. Del mismo modo, Europa y Estados Unidos están trabajando en crear su propia moneda digital. Entonces, sería muy posible que estos países, igual que China, baneó el mining o lo hizo ilegal, y en China cuando hacen algo ilegal significa que vas a la cárcel o que te pueden fusilar. Sí que es posible que otros bancos centrales se dediquen a implementar medidas que hagan que no sea tan fácil utilizar Bitcoin o que desincentiven el uso, porque vienen con sus monedas digitales. Esto sería otro evento, tal vez no un black swan, porque es algo que somos conscientes que puede pasar, pero esto impactaría el mercado de cripto y su futuro de forma bastante impactante. No sé cómo describirlo. Luego, por otro lado, tenemos cosas interesantes como que Rusia y China en los últimos meses se han dedicado a vender todas sus reservas de dólares. ¿Vale? Estamos hablando de grandes potencias a nivel militar y económico como Rusia y China, que tenían grandes reservas de dólar para, obviamente, pues, tener poder dentro de lo que son los mercados de divisas. Y se han dedicado a vender el dólar. Es como si supiesen que algo va a pasar, supiesen que el dólar va a seguir cayendo, o supiesen que algo malo puede ocurrir, una crisis, depresión, guerra, cualquier cosa. ¿Vale? Entonces, esto levanta muchas sospechas. Es algo que no pinta bien. ¿Vale? Algo que va a ocurrir en los próximos días, bueno, los próximos días, próximas semanas, la que viene, es que vamos a ver las juntas de accionistas de las empresas de Estados Unidos que tienen Bitcoin, como es Tesla, como es PayPal, MicroStrategy, Square, etc. Y ahí, en su presentación de resultados, vamos a ver qué han hecho en este trimestre, que es el segundo trimestre del año. Vamos a ver si es cierto que Tesla aún sigue teniendo Bitcoin, o si lo vendieron durante el crash, o si han comprado más. Y en función a eso, en función a lo que pase, el precio se va a mover bastante. Así que tenemos que ser conscientes de que este tipo de eventos van a ocurrir y pueden ser muy impactantes. Vale, lo que sí que es cierto es que a Estados Unidos, por lo menos al gobierno, parece que les molesta mucho cripto, ¿no? Tenemos a Donald Trump, que llamaba cripto un scam la semana pasada. Tenemos a Biden, que ahora está en G7, hablando sobre este tema. Y tenemos a un montón de reguladores intentando cuestionar la legalidad de Bitcoin, etc. ¿Vale? Entonces, hay que andarse con cuidado. Además, esta noticia es bastante preocupante. Binance, que es uno de los principales exchanges en el mundo y en Estados Unidos, que es un exchange americano, ¿vale? Atención, hay bastantes noticias un poco alarmantes. El CFO, director financiero de Binance, que llevaba trabajando 3 años, justo ahora cuando están en su mejor momento, de repente ha resignado. Se ha ido. No ha dado ninguna explicación clara, dice que se va por motivos personales. De repente, renuncia. ¿Qué más ha pasado con Binance? El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el IRS, o Hacienda Pública, los impuestos, se han dedicado a investigar Binance. No sabemos qué va a pasar ahí. India ha empezado a investigar Binance por blanqueo de capitales, bla, 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 temas turbios. Y tenemos a Silvergate Bank, un banco americano que de repente ha decidido no colaborar con Binance, no permitir que sus clientes puedan transferir dinero a Binance o retirar dinero de Binance a sus cuentas. De repente. Y un banco americano no toma este tipo de decisiones así porque sí, justo cuando el mercado de cripto está en ebullición, cuando están haciendo billones de dólares en comisiones con esas transferencias,
Y de repente deciden no colaborar con Binance, que es uno de los principales exchanges del mundo, que seguramente lo conocéis. Entonces, todas estas noticias que os estoy diciendo, CFO se va, lo están investigando, Silvergate decide no colaborar con Binance, es como si ellos supiesen que algo malo está a punto de ser desvelado y va a ocurrir y no quieren tener ningún tipo de relación con la empresa. Y una noticia así, no sé lo que es, pero una noticia así sería devastadora para cripto y para Bitcoin. Así que vamos a estar muy atentos a lo que ocurre en los próximos días. Bueno, hablábamos del Salvador, que ha aceptado Bitcoin, algo que podría ser bastante positivo para el país. En un vídeo anterior hablábamos de los riesgos del país, las implicaciones que tiene, cómo afecta a la población y si realmente es bueno o no, ¿vale? Y ahora estamos viendo que el FMI dice que la aceptación de Bitcoin por parte de El Salvador trae bastantes riesgos y conflictos de cara a, por ejemplo, cederle préstamos. Estamos hablando de que el riesgo crediticio del país aumenta, algo que ya hablé en mi vídeo anterior, ¿vale? Y entonces todas estas noticias estarían confirmando lo que hablábamos en ese vídeo anterior. Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas. Otra cosa que no me ha gustado para nada de la ley Bitcoin de El Salvador es que están planteando la conversión del dólar, porque actualmente utilizan dólar, a Tether. Tether es una moneda estable, un stablecoin de Bitcoin. O sea, perdón, no de Bitcoin, es un cryptocurrency que se utiliza como moneda estable cuando estás en un exchange y quieres intercambiar tus dólares por cripto. Entonces, muchas veces, en vez de aceptar la volatilidad de Bitcoin, la gente compra Tether, USD, USDT, que son stablecoins, son monedas ficticias en cripto que replicarían al dólar. El problema es que Tether no está siendo apoyado por nada, por ningún tipo de activo. Tether es humo. Es una plantilla de Excel, ¿vale? Donde crean Tether ficticio, donde intercambias dólares por una moneda ficticia que luego intercambias por Bitcoin. Y esto plantea muchos riesgos. Como que el network Tether caiga, como que el Tether explote, como que lo hackeen, como que el Tether puede explotar por muchísimos sitios. Y si queréis, hablaremos más de Tether porque es considerado un scam por la mayoría de la gente dentro de la comunidad de Bitcoin. Pero esto plantea bastantes riesgos para la gente de El Salvador si van a intercambiar su dólar por Tether para luego ir a comprar Bitcoin. Estamos hablando de un riesgo bastante importante. Vale, y ya para terminar, me gustaría hacer una comparación de Bitcoin con el mercado americano, Standard & Poor's 500, y con el oro. No hay duda de que Bitcoin en los últimos 12 meses ha sido el activo que mejor rendimiento ha tenido, ¿no? Estamos hablando en esta visión que estamos viendo aquí, pues si lo vemos desde noviembre de 2020, pues estamos hablando de que Bitcoin ha tenido una rentabilidad de 124% a día de hoy, ¿no? Mientras que el mercado americano pues solo ha subido un 38%, lo cual es bastante, bastante para un mercado. Teniendo en cuenta que venimos de una crisis y teniendo en cuenta que las acciones por lo general no suben tanto, y tenemos que el oro ha subido un 8%, ¿vale? Entonces no hay duda de que Bitcoin pues obviamente ha sido un activo que ha estado montado en un cohete y que es imparable, ¿no? Pero lo que vemos en las últimas semanas y meses, los últimos dos meses, es que Bitcoin no para de caer mientras que el oro y el mercado americano pues siguen subiendo, ¿no? Como vemos aquí, el oro ha subido un 9%, 9,23%, el mercado americano un 8,25%, según la visión que estamos viendo a dos meses o a varias semanas, mientras que Bitcoin pues ha estado cayendo. Es cierto que todavía está bastante alto con relación al año, pero ha estado cayendo. Y esto es preocupante, para mí es muy preocupante, porque si el mercado americano está sobrevalorado, ¿vale? Y ahora, por lo que sea, tenemos una subida de tipo de interés, suben los yields de los bonos, o tenemos algún tipo de noticia, cisne negro, que hace que el mercado americano caiga, no creo que Bitcoin va a subir. Todo lo contrario, va a caer. Que es justo pues lo que pasó el año pasado durante
la crisis de 2020, ¿no? Cuando cayeron las acciones, pues Bitcoin cayó bastante, cayó incluso a 3.000 dólares. Y sí que es cierto que a final de año, cuando el mercado americano seguía subiendo, pues si os fijáis, Bitcoin iba por detrás, el mercado americano y el oro incluso estaban mucho más altos. Fue a finales de noviembre, principio de noviembre, finales de año y tal, cuando Bitcoin pues empezó a tener mucho más importancia a nivel noticias, se empezaron a meter empresas, se le ha dado mucho bombo y es cuando empezó a subir, ¿vale? Pero mi punto aquí es, el oro y el mercado americano están bastante altos. Muchos consideran que está sobrevalorado. El vídeo ese de que vimos de Donald Trump, donde decía que él no compraba acciones porque estaban muy altos y que Bitcoin era un scam, pues bueno, eso es lo que decía, ¿no? Está todo sobrevalorado. Pues, ¿qué pasa si esto cae de repente? Va a arrastrar el mercado de cripto. Vale, entonces, estas, y las cuestiones que hemos analizado antes y en el vídeo en el que hablábamos de la tesis bajista, son las razones por las que, bueno, veo bastante riesgo. No veo claro aún que estamos en un mercado alcista, podría ser, pero tengo dudas. Y veo que un evento Black Swan o Cisne Negro podría ser devastador, muy devastador para el cripto. Y ya, para daros la guindilla en el pastel, o la puntillita final, en este blog, El Nuevo Camino, un blog de astrología, hablan de cómo. Pues en 2021, en este mes, en junio, hemos tenido un eclipse de sol. Y en la película Blade Runner, que muchos conoceréis, hablaban de que en 2022 iba a haber un blackout y que ese blackout pues iba a ser desastroso, etc. Y lo más interesante de todo es que decían que en la película esta, que en 2021 pues era cuando nacía esta criatura que era una mezcla entre un replicante y un humano. Y que en fin, bueno, era cuando comenzaba toda la destrucción humana, ¿no? Y lo más interesante es que en junio hemos tenido también un eclipse de sol, me pareció lo que, bueno, está conectado con la película. Y entonces en este blog de astrología, pues hablamos de cómo nos cuenta nuestro amigo Edu Petri, astrólogo, cómo pues este tipo de eclipse solar en el pasado ha indicado pues que podría ser que Estados Unidos sea víctima de un ataque, que haya otros países que estén conjurando, que tengan algún tipo de plan. Así que, bueno, esto simplemente es como echar leña al fuego en mi teoría de que podríamos tener un evento muy negativo en los próximos días o semanas. Así que os recomiendo que estéis atentos, que os suscribáis al canal, os iré informando de todo lo que ocurra. Juntos vamos a ir analizando el precio de Bitcoin, que parece que está intentando subir, pero aún le cuesta. Necesitamos volver a la media móvil de los 200 días para tener un poco de confirmación de que esta tendencia sigue para arriba y aún no lo tenemos, ¿vale? Entonces, os recomiendo que os suscribáis, comparte con tus amigos, con todos aquellos que quieren aprender más de cripto y nos vemos en el próximo vídeo. Comenta abajo, dime si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, qué piensas, dame un like y nos vemos pronto. Gracias.